Qué bueno que ustedes en este momento se empiecen a conectar con nosotros. Les saludamos, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros clientes y seguidores que en este momento ya se conectan al programa Aprendiendo con Tía. Pues llegó el viernes, el fin de semana, un fin de semana tal vez diferente, porque ahora sí vamos a estar totalmente en casa, pero lo maravilloso es que Almacenes Tía estará atendiendo con el servicio a domicilio. Pero nosotros en este momento continuamos con la programación normal de los viernes y para esto, para el programa Aprendiendo con Tía, tenemos que darle la bienvenida, obviamente, a nuestra psicóloga y coach por la Universidad de Salamanca de España. Ella es Pilar Adeli, nuestra queridísima tía Pili. Tía Pili, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Chiqui. Buenos días a todos los colaboradores de Almacenes Tía y a todos nuestros seguidores. Como dice la Chiqui, vamos a tener unos fines de semana un poco complicados porque nos tenemos que quedar en casa, pero realmente quedar en casa. Entonces, la primera sugerencia que yo les doy es, hagamos caso. No tengamos un problema o no demos un problema a los nuestros porque no hacemos caso, porque definitivamente podemos tener una situación muy complicada con las autoridades. En segundo lugar, yo les recomiendo que por favor ya alisten para poder pasar un mejor fin de semana juegos. Los juegos de mesa, como les había yo dicho siempre, son maravillosos para estas situaciones. Entonces, mis queridos amigos, cartas, rompecabezas, cruce de palabras, todo esto es muy importante. Pero antes de comenzar el tema del día de hoy, quiero recordarles que es el Día Internacional del Libro. Qué maravilloso es poder tener libros. A través de los libros, definitivamente, aprendemos. Pero a través de las historias de los libros, como las novelas de acción, de romanticismo, aplicadas también a hechos reales, realmente nos hacen, al menos a mí, volar. O sea, por el tiempo en que yo estoy leyendo ese libro, no estoy aquí. Estoy totalmente sumergida en esa historia, en esos lugares, y es tan bonito, de verdad. Deberíamos de tener más amor hacia la lectura y no ver siempre los libros como aquello que nos inculcaron de que es solamente para aprender, aprender y dar una lección. Un libro es, para mí, una excelente compañía. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. El tema es los amigos de mis hijos adolescentes. ¿Qué hago? Lo primero que quiero decirles es que los amigos de tu hijo adolescente, si ustedes han sido unos padres que realmente se han preocupado por sus hijos, esos amigos de la adolescencia no han llegado de repente y por arte de magia. No, señor. Generalmente, los amigos de mis hijos adolescentes son sus amigos de toda la vida. Son sus compañeros de colegio. Pero para que esto se dé, uno tiene que haber estado preocupado de ver la educación que ese niño ha tenido, la educación que en casa le han dado sobre valores universales. Entonces, no nos pongamos tan a la defensiva en cómo son los amigos de nuestros hijos, porque realmente nuestros hijos se suelen, suelen crecer con aquellos compañeros de colegio de toda la vida. Y es ahí cuando nosotros tuvimos que estar alerta. Si no estuvimos en esa ocasión alerta, entonces es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que los adolescentes están en una etapa en que realmente son unos, como yo los llamo, unos adultos chiquitos que quieren empezar a tomar sus propias decisiones, que quieren a través de tomar sus propias decisiones darnos a entender
que han crecido, que ya no nos necesitan tanto, que ya son adultos. Entonces, dejemos que ellos desarrollen su autoestima, porque recordemos que los adolescentes necesitan muchísimo de la aceptación de un grupo de personas que tienen sus características porque tienen su edad. Pero antes de continuar con este tema, quisiera que la Chiqui nos recuerde qué novedades nos tiene Almacenes Tía. Pues nosotros acá vamos en este momento también a darte la buena recomendación, y es que el canje imperdible no te lo puedes perder en nuestras tiendas, porque si tienes tarjeta Masa con 100 puntos podrás canjear la leche en polvo Tarrico de 200 gramos. Así que por favor aproveche este gran momento y oportunidad. Como les decía, pues en este fin de semana Almacenes Tía estará trabajando a puertas cerradas, pero llegando hasta todos los hogares del país. Si usted necesita hacer sus compras, algo se le pasó por alto, tranquilo, mantenga la calma porque estaremos con el servicio de Tía a domicilio. Trabajaremos también ya a partir de hoy. Las puertas del local están abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. De 7 a 7 estamos trabajando y usted puede ya en su sector, en el Tía más cerca, solicitar ese número para poder hacer el pedido a domicilio, o puede también llamar al 1-800-TÍA-TÍA y da su dirección y del Tía más cercano para que le puedan llegar sus productos hasta la puerta de su hogar. Así que vamos a cuidarnos, que todo esto es por un propósito y que queremos que ese propósito se pueda cumplir, acotando todas las medidas de protección. Ahora sí, Tía Pili, continuamos. Gracias, Chiqui, gracias por recordarnos ese servicio maravilloso que nos va a dar Almacenes Tía a domicilio, porque esto es él. Y se los digo de todo corazón, si no tomamos las medidas necesarias, en este momento realmente es como una bola de nieve bajando por una montaña que cada vez se hace más grande y menos capacidad de control tendríamos. Entonces, como yo les digo, mis queridos amigos, recordemos que los adolescentes están en una etapa muy importante de su vida porque quieren sentir que son independientes. Es la época en donde comúnmente te pueden llegar a decir, pero mami, en su época tal cosa. Entonces a veces nos sentimos ofendidos, pero no, ¿por qué no? Porque realmente ellos nos ven como muy mayores. Pero esto vamos evolucionando, porque en la adolescencia quieren por completo, déjame que yo tomo mis propias decisiones, yo ya soy grande, tú todavía me tratas como un niño. Y entonces ese proceso pasa porque ya cuando entramos a la edad de los 20 y pico de años te consultan muchas cosas, y no les digo ya nada cuando pasan los 28, 30 años, llegas a ser su mejor referente. Entonces esta situación con los adolescentes no es eterna. Entonces sí es verdad que tenemos que tener mucha tolerancia a nuestra frustración. A nuestra frustración, porque es el momento en que ellos se quieren vestir de una manera, emitir comentarios como si fueran la verdad absoluta, y los padres tenemos que respirar profundo para no caerles al cuello, como se diría normalmente, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que estar pendientes, si es que no lo hemos hecho anteriormente, porque como les digo, nuestros hijos llevan desde los 3 añitos, que ya empiezan a ser sus amigos, 4 añitos, hasta que en el kinder, en el pre-kinder empiezan a ser amigos. O sea, hasta que son adolescentes, lo normal, lo que generalmente ocurre, es que siguen siendo sus mismos amigos. Pero supongamos que aparece un nuevo amigo. Lo más importante es que tengamos la capacidad para conversar con nuestros hijos, pero para conversar en términos igualitarios. Yo y tú somos iguales. No conversar en términos de que yo soy tu madre o yo soy tu padre y nos convertimos en un verdadero Sherlock Holmes, en un policía, en donde a cada respuesta
sobre el nuevo amigo, nosotros tenemos que criticar en vez de quedarnos callados en principio. Y si ese amigo no nos gusta, quedarnos callados, terminar la conversación y empezar a estudiar las posibilidades o cómo podemos hacer para quizás, en primer lugar, mis queridos amigos, conocer más a este chico o chica que supuestamente por la descripción de nuestro hijo ya no nos gustó. Y por eso yo siempre digo, ahora no se puede, pero es tan importante que los hijos de nuestros amigos vengan a nuestra casa. ¿Por qué? Porque nos estamos dando la oportunidad de tener un juicio propio de esa persona. Por eso es muy importante que conversemos con nuestros hijos, porque a veces pueden empezar a estar influenciados por personas o por chicos de su edad. Yo no les voy a poner la palabra malos. No, eso es muy fuerte. Y además tú no lo conoces en profundidad. Pero sí que tienen ciertas cosas que no son los valores o el tipo de comportamiento o de educación que tú le estás dando a tu hijo, que tú quisieras que tu hijo tuviera. Pero también tenemos que comprender que nuestros hijos tienen que empezar a ser responsables. Tienen que empezar a tener criterio propio para saber si ese amigo o amiga nuevo vale la pena. Si ese amigo o amiga nueva te está sumando a tu vida y no te está restando. Porque en la adolescencia, recuerden que como nuestros hijos necesitan quererse identificados y aceptados por un grupo, en muchas ocasiones hay líderes que a veces las ponen a unas pruebas hasta muy peligrosas para sus vidas, para poder pertenecer a este grupo, a este clan, a esta pandilla. La palabra pandilla es muy triste que se haya deteriorado tanto o que el concepto de pandilla se haya hecho siempre para grupos de personas que hacen cosas totalmente muy alocadas y con mucha agresividad. Pero la palabra pandilla también lleva una connotación como de verdadera amistad, de compinches, de que salen a jugar, de, no sé, que les gusta vestirse de manera parecida, que se necesitan afectivamente. Entonces, en la palabra pandilla es como la palabra gallada, pero desgraciadamente la estamos utilizando bajo conceptos muy equivocados. Por eso, mis queridos escuchas, recuerden siempre estar muy cercanos a sus hijos, pero muy cercanos sin agobiarlos. Mi querida Chiqui, ¿tenemos alguna pregunta sobre este tema o saludos de nuestros seguidores? Sí, por supuesto, tengo saludos por acá de las personas que están conectadas con nosotros, pero antes de darle el saludo, le vamos a dar las recomendaciones, pues si nos vamos a quedar en casa, tal vez vamos a usar todo este tiempo para hacer la limpieza, para desinfectar también nuestro hogar, y por eso te traigo el nuevo Lavatodo detergente multiusos, un detergente que cumple varias funciones, como lavar ropa, que es su principal función, limpiar pisos y también para desinfectar los baños. Lleva en un solo producto todas estas tres opciones, lavar ropa, limpiar el piso y, por supuesto, desinfectar el baño. Lleva entonces nuestro Lavatodo detergente multiusos en sus dos presentaciones que te van a ser muy útil en casa. Ahora tengo también los saludos de los que están conectados en este momento y vamos a saludar a Alicia Viteri, que está conectada, Ana Gabriel Luque también, Malenita Torres también está conectada y saludándonos. Recuerde que este fin de semana vamos a trabajar con día a domicilio, 1-800 día a día.
Gracias, mi querida Chiqui. Gracias. Cuéntame un poquito, Chiqui, ¿cómo eras tú en tu adolescencia? ¿Cómo han sido tus hermanas en la adolescencia? Bueno, vamos entonces ahora sí a entrar un poquito en cómo fue mi adolescencia. Mi adolescencia no se vivió tanto llena de amigos y claro que en mi caso no me dejaban salir, así sea alguna presentación. Siempre en casa, ¿usted qué opina con esto de las influencias? Que no salgas con ellos, que no andes ahí en ese grupo, que no hagas lo que ellos hacen. Siempre he pensado que efectivamente no influyen, pero, o sea, no es que te vas a hacer igual que ellos, pero algo sí puedo notar y quiero que usted me saque también de esta duda que tengo, que en algo a veces influyen, en algo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, si salíamos temprano, todos decíamos, vámonos a tal lado, y yo, no, no, vámonos, yo me voy a mi casa. Vamos, vamos. Entonces, quieras o no, te terminan convenciendo de hacer algo que en ese momento no querías y dijiste, ya está bien, vamos un ratito, me regreso, nadie se va a dar cuenta, no se va a notar. ¿Usted cree que esto se llamaría también esa influencia, tal vez no mala, ni con malicia, pero era como que, vamos, acompáñanos un ratito, que tu mamá no te dejó, pero entras, sales, saludas y te vas? Entonces, yo opinaría que sí tienen un poquito de influencias los amigos. Definitivamente a esta edad tienen muchísima influencia, Chiqui, muchísima influencia. Sin embargo, uno como padre siempre tiene que decir o conversar con sus hijos cuando tú ves que algo no está bien. Yo recuerdo que siempre le decía a mis hijos, ¿tú crees que por la amistad de Pepito o Juanito, tú vas a echar a la basura todo lo que nosotros te hemos enseñado o todo lo que nosotros te hemos inculcado? Entonces tienes que aprender a ser responsable de tus actos y no porque Pepito o Juanito te dice que es lo que hay que hacer en este momento, vas a hacer caso. Porque miren, en esos momentos a mí lo que más me importaba, Chiqui, era su integridad física. Inclusive yo les decía, si ustedes ven que han tomado mucho y la persona con la que supuestamente se iban a regresar no está bien, por favor, les pido que me llamen por teléfono y me pidan que yo los vaya a recoger. Te retaré seguramente todo lo que tú quieras, pero para mí es mucho más importante que tú estés bien, que tu integridad física esté bien. Porque la verdad es que muchas veces los hijos nos cogen tanto miedo que después de hacer alguna travesura trastada típica de la adolescencia, prefieren correr peligro a contártelo. Y yo prefiero que sea al revés, que de alguna manera me digan, mami, auxilio, y después conversamos. Pero en ese momento mi reacción es, te voy a auxiliar. Entonces, también hay algo que es importante. Cuando uno tiene padres que son demasiado estrictos, ¿qué pasa con los hijos? Y esto yo lo vi en la universidad. A mí sí me dieron libertad en mi casa, pero libertad con horarios, se conocían con quién eran los amigos que yo había decidido en mi adolescencia. Y como yo tenía libertad, cuando yo llegué a estudiar a Salamanca, pues me comporté normal, con la misma libertad que yo había tenido en Guayaquil. Sin embargo, me daba cuenta que aquellas personas que sus padres habían sido en extremo estrictos, que venían de ciudades muy pequeñas y muy cerradas mentalmente, oye, estas personas se volvían locas, porque la mayoría eran chicas, ¿no? Estas chicas, de verdad, estas jóvenes se volvían locas. ¿Por qué? Porque era como abrirle las rejas de una jaula a un león que nunca le habían dejado hacer nada. O sea, nunca habían pisado, por ejemplo, una discoteca o una sala de baile, como ustedes lo quieran llamar. Tenían horarios extremadamente estrictos.
Prácticamente si salían a pasear era siempre con la mamá y con la mamá y con la mamá. Yo me acuerdo, y seguramente en la actualidad, los adolescentes desde los 13, 14 años hasta los 18 años, o sea, en la etapa de la secundaria, pues se reúnen en un río centro o se reúnen en cualquier centro comercial. Pero yo realmente los veo solos. Están disfrutando de su momento y además ellos, aunque a los padres les parezca mentira, pero yo lo he vivido, ellos se cuidan. Entonces, no podemos ser tan intransigentes y no podemos ser tan extremadamente cuidadores, que imagínate tú que tú vayas a pasear por un centro comercial con tres amigas más y tu mamá. O sea, eso se ve, no es que se ve, es que está totalmente desenfocado. Y muchas madres me dirán, pero Pili, pero es que queremos saber cómo se portan. A ver, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Porque cuando tus hijos confían en ti y tú confías en tus hijos, no van a pasar esa línea. No van a pasar esa línea. Y si la pasan, es un aprendizaje de vida. Porque lo que mejor debemos de hacer es atraerlos hacia nosotros con una conducta que no sea de sobresalto, de muecas, cuando te están contando algo, que a veces no lo han hecho ellos, a veces lo han hecho amigos de ellos y quieren saber tu opinión. Y ahí, discúlpenme, respiren muy profundamente para que su tono de voz y sus gestos sean muy equilibrados y no los asusten a ellos, de tal manera que tu hijo se vuelva mentiroso o tu hijo no te consulte nada porque sabe cómo reaccionas. Entonces, frente a además miles de situaciones, cuando se da una que a ti te preocupa, es parte de la vida. Entonces, seamos prudentes, utilicemos la inteligencia emocional para ir viendo cómo avanzan nuestros hijos en esta adolescencia, en donde de alguna manera están gritando por su libertad. Porque recuerden que a lo largo de la vida no los podemos llevar cogiditos de la mano. Y lo más importante, les demos mucho, mucho, mucho afecto. Porque cuando un hijo tiene mucho cariño en su casa y aceptación de su forma individual y de su forma de ser, no va a ir a buscar afuera aceptación. ¿Por qué? Porque lo tiene en su casa. No va a ir a buscar amor. ¿Por qué? Porque lo tiene en su casa. Entonces, dejemos menos o aprendamos a estar más presentes en la vida de nuestros adolescentes y menos hiperconectados con los 5, 8 o 10 chats que tenemos. Recuerden, esta tecnología debemos de tenerle mucho cuidado porque nos aleja de los que están más cerca y nos acerca a los que están más lejos. Pero es muy triste que nos aleje a los que deberían, a los que están más cerca. Yo he llegado a saber que hay padres que se comunican con sus hijos en su casa a través del celular. O sea, ya no me levanto de la cama. Ya no dejo de hacer lo que estoy haciendo, sino que le escribo a mi hijo lo que necesito o quiero decirle, en vez de caminar, verlo a la cara, mirarlo de frente. Solamente les digo,
tiempo al tiempo para que recuerden lo que la tía Pili les está diciendo. ¿Algo más, mi querida Chiqui? Pues cuánta verdad de lo que acaba de decir, y es de lo que por lo general se está viendo, ¿no? En muchas de las familias, pues ahora estando en el mismo sitio, uno se comparte es por un mensaje de texto, un mensaje, bueno, ni de texto, sino un mensaje de WhatsApp. Pero tengo, por supuesto, recomendaciones mientras continuamos con el programa. Recuerde que usted necesita detergente Ciclón porque elimina bacterias y ácaros y también previene la propagación de virus y enfermedades. Recuerda, Ciclón Poder Limón será tu aliado para poder eliminar bacterias y ácaros y además vas a poder prevenir los virus y enfermedades. Ahora sí, vamos también en ese momento a saludar a los que están conectados con nosotros. Gracias por habernos acompañado en este programa. Tenemos también saludos para Kerly Coveña Zambrano desde Milagro, quien está conectado con nosotros. Ya estamos llegando también a la parte final del programa. Así es, mi querida Chiqui, estamos llegando a la parte final del programa. Y como conclusión, mis queridos amigos, recuerden, si nosotros prestamos atención a nuestros hijos, si nosotros le damos amor a nuestros hijos, si somos capaces de ponernos en su lugar, ser más empáticos con ellos, les aseguro que no nos van a dar ningún susto respecto a las amistades que van a tener. También ha dependido de nosotros que nuestros hijos sepan mantener los amigos del colegio. Son personas que van creciendo junto a nuestros hijos. Y eso es muy importante, porque por lo general desde muy pequeños nos hemos podido dar cuenta cuáles son esos niños que tienen valores universales, que son respetuosos, que son justos, que son solidarios. Porque son los valores que nosotros debemos haberles inculcado a nuestros hijos desde pequeños. Pero nunca es tarde para comenzar, nunca. Entonces, mis queridos amigos, he concluido el tema del día de hoy. Estemos presentes en la vida de nuestros hijos. Estemos presentes en la vida de toda nuestra familia. Será hasta el próximo lunes con un tema muy interesante sobre las parejas. Bueno, mis queridos amigos, recuerden. La Chiqui y yo hacemos estos programas con mucha cabecita. Y con mucho corazón para todos ustedes. Recuerden que pueden hacer sus pedidos a domicilio al 1-800-TÍA-TÍA. Nos despedimos, tía Pili. Nos despedimos y como siempre me despido, miles de bendiciones y un abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Hasta el lunes. ¡Mua!